A pesar de las altas temperaturas, como manda la tradición, al caer la tarde, el segundo jueves del mes de agosto, los vecinos de Membrilla y otras localidades se concentraban en las inmediaciones del Parque del Espino para asistir a la tradicional bajada de la Virgen del Espino, un multitudinario acto que escenifica el traslado de la imagen de la patrona de Membrilla desde su ermita hasta la parroquia, donde será objeto de culto durante las fiestas de los desposorios. Fieles al protocolo establecido en el siglo XIII, la imagen de San José parte de la parroquia Santiago el Mayor hasta la ermita de la Virgen del Espino para recoger a la patrona. La imagen Nuestra Señora del Espino ha sido bajada en su templete restaurado en el año 2018, portada por anderos y arropada por los sones de su himno oficial Música de Gozos de la Virgen, interpretada por la Unión Musical. Cuando pasaba el arco de su ermita era recibida por el himno de España, interpretada por la banda San Juan Evangelista y siendo vitoreada por los miles de fieles que la esperaban. Ambos contrayentes han recorrido los paseos del Espino hasta la iglesia parroquial Santiago el Mayor. La comitiva era abierta por un numeroso grupo de monaguillos y tras ellos la agrupación musical San Juan Evangelista acompañaba el trayecto de San José, escoltado por los alabarderos de la patrona, tradición que se mantiene desde el siglo XVII y que cada año va ganando más devotos, pues es una tradición que pasa de padres a hijos. La imagen Nuestra Señora del Espino ha desfilado precedida por las damas del año anterior, tras ella los cumplidores, que en esta ocasión ha sido la familia Cano Menchén, quien resaltaba la gran devoción que tienen a la patrona, al igual que el resto de los vecinos. Te puedo decir que el ser cumplidor es ser de valientes, pero merece la pena, merece la pena. Tenemos hacia la Virgen le tenemos que dar muchísimas gracias y yo creo que la Virgen hoy también nos ha acompañado. Muchísima devoción es la que tiene tu familia a la Virgen del Espino, igual que la mayoría del pueblo de Membrilla. Como membrillata, pues ya sabes tú lo que nos pasa con la Virgen del Espino, que la adoramos. Y hoy nos ha acompañado y nos ha hecho una amanecida en que todo salga bien. Pues la emoción que esperábamos casi, bueno y sin casi, y luego también, bueno, en cuanto a la parte religiosa, que es de lo que se trata, del acompañamiento a la Virgen como padrinos de ese acto. Y luego, pues claro, la incertidumbre de responder ante tanta gente para corresponder con ellos aquí a la invitación, y parece ser que se ha dado todo bien. Este primer día es el de la incertidumbre, para si hay algún error corregirlo luego, pero vamos, se ha dado bien, todos los colaboradores perfectos y parece que no ha faltado nada y todo el mundo contento. Los cumplidores eran los encargados de portar el bastón y bandera como cumplidores de los desposorios. Numerosos sacerdotes, autoridades civiles, miembros de la cofradía y cientos de vecinos que quisieron sumarse a un cortejo que contó en su parte final con las notas musicales de la Unión Musical. Llegados a la parroquia, las imágenes de la Virgen del Espino y San José se colocaron a los pies del altar mayor, donde permanecerán hasta el próximo lunes 19 de agosto. Tras el acto, se desplazaron al pabellón multiusos, donde los cumplidores agasajaron a todo el cortejo y a sus familiares y amigos.